Antes habló de los que sufren, ¿verdad? Sí. Y yo pensaba, ¿qué pasa con el karma? Porque esos que sufren también vienen con un karma que está en relación a lo que les toca vivir, ¿verdad? Correcto. Entiendo su mirada compasiva frente a esos, ¿no? Sí. Pero también forma parte de su aprendizaje el sufrir. Absolutamente, pero hay que tener cuidado con esta arma doble filo. Porque cuando nosotros justificamos el sufrimiento todo con el karma, nos convertimos en egoístas y personas que no amamos. Hay gente que tiene que pagar un karma, correctísimo, la ley de causa y efecto. Claro. Yo fui en la vida pasada un egoísta, me reencarno y voy a sufrir. Pero hay también un porcentaje de personas que sufren, como los niños, por ejemplo, o de gente que sufre, que no viene por karma, viene y se encarna para limpiar nuestros pecados, para ser santos y mártires por causa de nuestras miserias. Y esto hay que destacarlo y venerarlos a esta gente. Yo los niños que se mueren de hambre, que nosotros, como tú sabes, intentamos de ayudar aquí, por ejemplo, con Funima, acá con nosotros está Claudia, que es representante de Funima aquí en Argentina, intentamos de ayudar a los niños que sufren. Para nosotros, ellos son los santos, somos nosotros los miserables que, ayudando el sufrimiento de ellos, limpiamos nuestros pecados, porque ellos ya son salvos. Esto no es karma. Irónicamente, el sufrimiento de esta gente crística que sufre limpia nuestro karma. Que estamos bien físicamente, pero somos impuros espiritualmente. Entonces hay que hacer una división. Hay un porcentaje de gente que paga su karma y un alto porcentaje de gente, en particular niños, que pagan nuestro karma, porque son ángeles de Cristo, los cuales, así como Cristo, se crucifican por nuestra salvación. Giorgio, ¿está con alguna denuncia en este momento usted? Porque siempre hay algo que, sí, que de alguna manera... Estoy. Estamos como, sabemos la fuerza que tiene, cómo de alguna manera denuncia y se atreve a decir cosas. Entonces, nada, me imagino. Estoy en este momento. A ver, cuéntenos. Estoy en este momento en Sicilia, denunciando la mafia y la parte más fea de la mafia, no la mafia militar, los mafiosos sicilianos que disparan, delincuentes, la mafia borghesa, la mafia de la corbata. La mafia de los trajes, la mafia de los banqueros, de los corruptos políticos, de los servicios de inteligencia italiano, y los cuales, esto me da ganas de llorar. Aquellos que metieron las bombas a Falcone y Borsellino en Sicilia, los jueces mártires que tenemos nosotros, hemos descubierto que no eran solamente los mafiosos delincuentes, que lógicamente estaban funcionarios del Estado colaborando con los mafiosos a meter las bombas. Estoy en esto denunciando a este Estado corrupto que vendió la vida de sus mejores funcionarios. Con toda esta información que usted maneja, me da a entender que casi podríamos decir que Giorgio Bongiovanni tiene como una inteligencia, un grupo de inteligencia. Giorgio Bongiovanni tiene la revista más... No es arrogancia, pero creo que ahora se ha convertido en la más importante revista italiana en la lucha en contra de la mafia. Entonces, los mejores periodistas italianos escriben con nosotros. ¿Y no tiene miedo que lo maten? No, miedo no tengo absolutamente, pero puede pasar que me maten. Pero como tú sabes, yo hago un renacimiento instantáneo y sigo hablando. ¿Está amenazado? Porque se está metiendo en terrenos escabrosos, ¿verdad? Meterse con la mafia no es poca cosa. La misma misión que tenía Juan el Bautista, le cortaron la cabeza. Porque él denunciaba a la mafia desde entonces y anunciaba la venida de Cristo. Sí. Yo soy un émulo, ¿se dice émulo? De Juan el Bautista. Ajá. Hoy en el siglo, en el tercer milenio. Giorgio, esta revista, ¿cómo se consigue?
Esta revista pueden leerla todos los amigos en italiano y en español, parte en español, en la página Antimafia 2000. Y entra en Google, uno busca Antimafia, primera es la nuestra en todo el mundo. Y también está la página uruguaya, que dirige el periodista Almendras, y la página argentina, que integran varios amigos, en particular tenemos la consulencia importantísima del doctor Juan Alberto Rambaldo, y Antimafia 2000 o Antimafia 2000, y ahí está toda la información que ustedes quieran. ¿Y de dónde saca toda? Digamos, tiene una fuente importante, porque usted se la entera... Fuente, sí, usted se entera de cosas que por ahí no son tan públicas. Bueno, nosotros tenemos como un 30 periodistas que trabajan diariamente solamente en la lucha en contra de la mafia. Tenemos informantes adentro de las instituciones, que no puedo decir obviamente claro. De dónde vienen, pero y tenemos también la colaboración legal y ética y cultural de los jueces más importantes que hacen la lucha en contra de la mafia. Delante de este panorama, nosotros somos diariamente, tenemos informaciones diarias sobre este fenómeno. ¿Cómo anda con la iglesia? Bueno, ahora yo creo, te parece irónico, pero ahora creo bien. ¿Sí? Sí. Porque tiene épocas, ¿no? Donde no se llevan bien. En este momento bien. No bien con el Vaticano. Tú me preguntaste iglesia, ¿eh? Sí, yo dije iglesia. Después entramos al Vaticano. Significa sacerdotes, misioneros. Sí. Sí, muy bien. Con el Vaticano muy mal, pero no me ataca nunca más. Porque en este momento el Vaticano está recibiendo una bofetada muy fuerte de la sociedad y de Dios, porque toda la prensa mundial se ha desencadenado en contra del Vaticano por el escándalo de la pedofilia. Entonces no tiene tiempo para atacarme a mí, tiene que defenderse de sus gravísimos delitos que ha cumplido. Hasta el mismo Papa me gustó muchísimo y lo respeto mucho, porque dijo, porque buscamos siempre que alguien nos persigue, lo dijo en el avión, en el viaje a Fátima, la situación, la crisis más grave de nuestra iglesia somos nosotros mismos con nuestros graves pecados, y ahí creo que el Papa ha definido realmente cómo está la situación. Entonces, el Vaticano es una situación gravísima y muy negativa. Pero creo que esto es positivo, porque con la caída del Vaticano, ojalá mañana, finalmente nuestra Iglesia Católica sale a la luz y todo el mundo se siente más cristiano que antes. ¿Nunca pensó tomar los hábitos? No, porque no es mi misión. No es mi misión, porque yo ya me siento consagrado a Cristo. Tengo una familia, como tú sabes, y no estoy de acuerdo con el celibato, se dice. Celibato. No, absolutamente. De hecho, es una de las causas de la degeneración de los sacerdotes sexuales. Pero pienso que no puedo tomar hábito cuando el Vaticano será destruido. En este momento, la institución de la Iglesia es contaminada por un cáncer y tenemos que sacar este cáncer.